ganas tengo de darle vuelo a la vacilada. Y donde quiera que voy me dicen vacilador. Con mi relajo a todas las cambio, a las güeritas las pongo prietas, a las prietitas pa' qué decir, a las gorditas las pongo flacas y a las flaquitas. ¡Qué cosa, compadre! Pues las dejo así, qué gusto tengo de darle gusto al gusto que tengo. Vengo de tierras lejanas, me dicen vacilador, amarren a sus hermanas o se las lleva el señor. Sírveme un traguito, ¿no? Don Luis no quiere, tómate una limonada. ¿Limonada? Si no soy niño chiquito, te lo pago doble, ándale. Aquí falta otro peso. Prometís pagarme la doble. Está bien, aquí lo tienes. Ay, qué bonito vivir la vida sin otro amigo. Pícale que te ve Don Luis. Feliz enamorado sin darle cuentas al corazón. Dejar recuerdos por donde paso, a las chamacas purito amor, a mis cuñados un fuerte abrazo, a mis rivales quito matazo, y pa' mis suegras. ¡Qué cosa, compadre! Por su bendición. ¡Qué gusto tengo de darle gusto al gusto que tengo! A una greñuda besé y pasó lo que está escrito. Greñuda ella y greñudo yo. ¡Más! Pues hicimos cortocircuito. ¡Qué gusto tengo de darle gusto al gusto que tengo! ¡Ay, ay, ay! Me llegó la hora, por eso vine a despedirme. No que no. Pues ni modo. El casamiento va a ser en el pueblo de mi novia, pero les prometo regresar con ella para que la conozcan. Y ahora le van a permitir que les invite la última copa de soltero. Nicomedes, sírveles a todos que yo pago. ¿Pero qué hiciste? Dame una botella. Algunos que se le pasaron las copas. Bueno, señores, salud y hasta pronto. Salud. Que sea muy feliz, Don Luis. Gracias, Nicomedes. ¿Y tú no te vas a despedir de mí? A lo mejor no nos volvemos a ver. Me interesa más volver a ver los dos peces que me quitaste. Regrésamelos, ¿no? Ratero. Nunca se te quitará los sinvergüenza. ¡Ya lárgate! Ya sabía yo que eras muy buena riata. Mira, ¿y esa cuenta del petróleo que me diste? Bueno, señores, nos vemos. Ramón. ¿Qué te pasa, Ramón? Los del escorpión han secuestrado a mi hermano. Quieren quitarle la mina. Por favor, rescátalo. Prométeme que lo harás. No puedo, Ramón. No puedo. Júrame, Luis. Júrame. ¿Te enteraste de esto? Obediencia o muerte. La hermandad del escorpión. ¿Te vas, Luis? Sí, don Ismael. Nunca creí que fueras capaz de mostrarte tan cobarde y de negarte a cumplir la última voluntad de un moribundo que fue tu mejor amigo. Ustedes saben que no puedo. Comprendo. Tu matrimonio es más importante, ¿verdad? Que seas feliz, si puedes.
padre. Eso no, recuerden que se va a casar. No tengas cuidado. Así será. Compadre, recuerde que prometió no volver a hacer más el zorro escarlata. Mira. ¿Tú sabes lo que eso significa? Termina de arreglar todo y me sigues lo más pronto que puedas. Te espero allá. Pero, compadre, es que... Haz lo que te digo, pícale. Te espero allá. Apúrale. Pícale. Creí que no llegarías a tiempo. En cuanto vi su señal, me puse en camino. Ordéneme. El hermano de Ramón ha sido capturado por la Hermandad del Escorpión para quitarle los títulos de propiedad de las minas de oro que pertenecen a la gente humilde del pueblo. Si te apuras, quizás puedas salvarlo. Lo haré, señor. Pero hay otra cosa. Acaban de matar a Ramón y... Sí, lo sé. Pero es que murió en mis brazos, llevándose la idea de que yo soy un cobarde. Ese sacrificio era indispensable para ocultar nuestros planes. La victoria de la justicia nos dará la razón. Anda, ve a salvar a Fernando. Lo tienen en el pueblo de Corralitos. Está bien, señor. Lo haré. Te veré después para darte mis instrucciones. Sígueme, fíjale, y eso que se va a casar. ¡Espéreme, compadre! ¡Espéreme! ¡Ahí voy! ¡Ah!
No encontraron nada, jefe. Ramón no tenía los documentos. Trató de huir. Y tuvimos que matarlo. ¡Habla! ¿Dónde están los títulos de propiedad? ¡Habla! No lo sabrán nunca, miserable. Esa mina la cedimos al pueblo para los pobres. Y no te daré las escrituras, aunque tengas que matarme. Eso es precisamente lo que pienso hacer. Aunque no será como tú crees, no morirás como héroe. Aunque te aseguro que tendrás mucho público. Espérense, amigos. Su ganado ha sido robado año tras año, ¿no es así? Sí. Pues eso se acabó. Porque hoy ya ha caído uno de los cuatreros. Y eso no es todo. Me han informado que el jefe de la banda ha caído también. ¿Saben ustedes quién era? ¿Quién? Pues nada menos que el hermano de este tipo, Ramón Hernández. Ramón Hernández ha sido juzgado y ha pagado sus crímenes. A ustedes les toca decidir qué hacemos con este. ¡Ahorcarlo! ¡Que muera también! ¡Claro! ¡Hay que ahorcarlo! Yo también me resistí a creerlo, pero es la pura verdad. La pretensión de ser protectores del pueblo, amigos de ustedes, era falsa. Era para hacerse ricos y ocultar su verdadera profesión. ¡Ladrones de ganado! ¡Cuateros! Déjenme preguntarle por última vez dónde esconde el ganado. Por última vez, ¿dónde están los papeles de la mina? ¡Nunca lo sabrás, miserable! ¡Se niega a decirlo! ¿Qué hacemos? Tres. Al primer intento saldrían los de la cantina. Ya tendremos tiempo de recuperar el cadáver. Espérame aquí, ¿eh? No, mejor voy contigo. Prefiero lidiar con los vivos y no con los muertos. Bueno, como tú quieras. Espera. ¿Y no vieron la cara que puso cuando le apreté la riata? ¿Sacó chica lenguota? ¿Qué le sirvo? ¡Quieto! No intentes hacer nada porque te mueres. Sirve una copa. ¿Y cómo quedó, eh? Todavía pataleé un rato, pero le di el último estironcito y se quedó quietecito. Oiga, amigo, ¿no le gustó lo que estoy contando? Yo no soy amigo de una persona ruin que habla así de un cadáver.
¿Tiene ganas de pelear? No, no quiero pelear. ¿Oyeron? No tiene ganas de pelear. Yo no quería, pero ya que insistes... ¡Quietos, cerdos! ¿Quién es usted? Eso no interesa. Lo que importa ahora es quitártelo, payaso. Solo que yo no estoy armado. Puedes escoger el arma que quieras. ¿Con esto? ¿Te gusta? ¿Dónde hay otro? Este pleito es a muerte. Pero antes te voy a rajar la máscara para verte la cara. La verás. No tengas la menor duda. A ver quién soy, ¿no? ¡Mira! Pomponio, trae las reatas. ¡Atrás todos! Atrasito. Es en la cantina. ¡Vamos! ¡Prisa! ¡Ahí vienen los otros! ¡Quítale las armas y amárralos! Ayúdame a bajarlo. ¿A quién? ¿Al muerto? Ay, mamacita. Hay que darle cristiana sepultura. La hermandad del escorpión pagará por este nuevo crimen. Vamos. Adiós. Ay.
Ha sido lamentable que no llegaras a tiempo. Sí, señor. Pero juro buscar a los culpables y vengar la muerte de Ramón y de su hermano. Sé que lo harás. Mientras tanto, hay algo que quiero recomendarte. Toma. Son los títulos de propiedad de la mina que los hermanos Hernández habían cedido al pueblo. Por ellos fueron asesinados. Guárdalos como a tu propia vida hasta que yo te indique a quién deberán ser entregados. Respondo con mi propia vida de lo que me confía. Le juro que seguiré su ejemplo y mientras pueda, estaré al servicio del honor y de la justicia. Así sea, hijo. Nos veremos en San Pedro. Hasta entonces. Ya vámonos, ¿no? Vámonos. De modo que Fernando tampoco tenía los papeles de la mina. ¿Lo registraron bien? Seguro, jefe. Le registramos bien toda la ropa. Ni modo que los trajeran en otra parte. ¡Jefe! ¡Jefe! El zorro tiene los papeles de la mina. ¿Qué? Lo que oye, jefe. Un fantasma se lo dio en el cementerio de Corralitos. ¡Vete al diablo! Fantasma de que 8 cuartos. Mira nomás. Es verdad, jefe. Yo lo vi con mis propios ojos. Se apareció de pronto en la neblina y a lo macho que... Bueno, bueno, bueno. Suponiendo que fuese verdad, ¿en dónde encontramos al zorro escarlata? Yo lo sé. El fantasma le dijo que lo vería en San Pedro. Además, siempre anda con un chaparro gordo que se llama Pomponio. Siempre andan juntos. Ensillen los caballos. Salimos inmediatamente para San Pedro. Siguiendo la tradición de San Pedro de los Llanos, hoy se inaugura nuestra feria anual. Tengo la satisfacción de comunicarles que las utilidades que se obtengan se aplicarán íntegras a la construcción de nuestra nueva escuela. Ahora a divertirse, muchachos. ¡Cuidado, raza! ¡Y ahí viene el ojo de vidrio! Voy a cantar el corrido del salteador de caminos, que se llamaba Porfirio, llamábanle ojo de vidrio. Lo tuerto no le importaba, pues no fallaba en el tiro. Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados. Burlándose del gobierno, mataba a muchos soldados. Nomás blanqueaban los cerros de puros encalzonados. ¡Oh, oh, oh, oh! Blanqueaban los que traían. Porque los que no caiban, ¡ay! Mejor no digo. Ahí viene el ojo de vidrio, gritaba el pueblo asustado. A las mujeres buscaba, mirando por todos lados. Dejaba pueblos enteros, llenos de puros colgados. ¡Aguántale, hueco! ¡Ajúa! ¡Ay! 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 ¡Ay!
sin que nadie le estorbara. Bajaron tres campesinos allá del cerro escondido. Traían al loco de vidrio, picado de un coralío. Venía ya muerto el bandido sobre el caballo tordido. Felicito, don Rosendo. Este año la feria está más animada que nunca. Va a ser todo un éxito. Gracias, señor García. Realmente es una suerte. No, suerte no. Yo sé a qué se debe. A la presencia de su hija Carolina como reina de la feria. Gracias, señor García. Es usted muy amable. No, es verdad. Solo por verla yo vendría desde el fin del mundo. Debe estar usted muy orgulloso de su hija. No estoy. Pero lástima porque pronto me la quitarán. ¿Cómo? Se me casa. Ay, ya la felicito, Carolina. Gracias. ¿Y quién es el afortunado mortal? ¿Quién ha de ser? Luis. ¿Luis? ¿Qué Luis? Luis Fernández, al que estamos esperando desde ayer. Pero no lo conoce usted. No, no lo conozco. Me extraña, señor García, porque a Luis por estos rumbos todo el mundo lo conoce. Estamos listos, señor. Gracias. Señoras y señores, de conformidad con el programa de este día, va a dar principio el concurso de canciones regionales. Escucharemos cantantes de casi toda la República. Pido un aplauso para ellos. Yo me paso las horas cantando, orgulloso de ser mexicano al decir ¡yo, mano! Doy mi corazón. Y cuando ando por tierras lejanas, siento orgullo y me brota del alma cantar las canciones de mi gran nación. Señores, de mi lindo Veracruz, de mi lindo Veracruz. Claro que yo soy señores, me gusta cantar guapango. Saborelo como el coco, soy el rey del Papaloapan. Soy el negro más sabroso. Que sí, sí, que sí, que no, que no. Que sí, sí, que sí, te quiero yo. Que sí, sí, que sí, que no, que no. Que sí, sí, que sí, te quiero yo. De tierra suriana es la canción sandunguera que baila altiva y graciosa la tehuana de oro y seda. Tehuana de piel tostada que luces como una reina. Bailando al son de marimba, la tehuana sandunguera. Tehuana linda, tehuana, tú eres mi vida, tú eres mi amor. Tehuana linda, tehuana, te llevo dentro del corazón. Yo soy de Jalisco, soy tapatío. Mi tierra es bravía, palabra de honor. Ay, ay, ay.
me gusta el mariachi, me gusta el tequila. Y en cosas de amores soy sostenedor. Yo soy de Jalisco, soy tapatío. Vengo de tierras norteñas, donde el hombre nunca falla. Somos como el gallo fino que se muere y en la raya. Mi corazón, nunca, nunca te olvida. Ay, la, 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 y... Tamaulipas querida. Mi corazón, nunca, nunca te olvida. Ay, la, la, la. Tamaulipas querida. Yo soy de San Luis Potosí. De San Luis Potosí. Cunero me dicen que soy. Me doblo pero no me quebro. Me muero pero no descorro. Yo soy de San Luis Potosí. Yo soy de San Luis Potosí. Norteño 100%, soy de Sonora, tierra querida. Yo no ando con medias tazas y el que me busca siempre me encuentra. Soy pura vida. Ay, mi Sonora, cuánto te quiero. Ay, mi Sonora, por ti me muero. ¡Uy! ¡Uy, Chihuahuita! ¡Ota, Chihuahuita! ¡Ay! Yo soy del mero Chihuahua, que es linda como no hay dos, alegre y muy soberana, patria chica de mi amor. Su cielo azul estrellado no tiene comparación, y sus mujeres preciosas que son reinas del amor. Yo me paso las horas cantando, orgulloso de ser mexicano al decir, yo, mano, doy mi corazón. Y cuando ando por tierras lejanas, siento orgullo y me brota del alma al decir, soy de México, mi gran nación. Felicitaciones, estuviste muy bien. Muchas gracias. Mira, voy a tener el gusto de presentarte al señor Froilán García, que se ha venido a establecer entre nosotros.
Este es Luis Fernández, el novio de mi hija Carolina, señor García. Mucho gusto. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos al palenque? ¿Ah? ¿O no? Vamos, Carolina. Señor García, recuerde usted, mis gallos contra los de usted. Claro, está dicho. Donde los hombres valientes la vida juegan sin vacilar. Caballero, todos vestidos de cuero nunca se rajan al apostar. Apuesta, señores, que la jugada va a comenzar. Fiesta de mil colores que huele a campo y a carrizal. Feria de mis amores tan mexicana. Como el mezcal, fiesta de ley, de sangre y sol. Fiesta de gallos para hombres vagados de corazón. Fiesta de ley, de sangre y sol. Fiesta de gallos para hombres vagados de corazón. Metido. Aquí el que no paga cuando pierde se muere. No se preocupe. Dios protege a los inocentes y a la mejor gana. Preste este papel y vaya a conseguir dinero. Aquí lo espero. Sí. Ándele. Sí. Ahorita vengo. Tenga el sombrero. Muévale. Compadre. ¿Qué quieres? Préstame unos centavos. ¿Volviste a apostar? Sí. ¿Cuánto? No sé. ¿A cuál gallo? No sé. Qué cara. Ahora, ahí están 15 lanas. Tres domingos, ¿eh? Qué bueno que regresó, amigo. La pelea va a empezar. Les va a sudar el copete para que nos quiten nuestros 5,000 pesos. ¿Cuánto? 5,000. ¿5,000? Sí. Ahorita vengo. No, espérese, ya no hay tiempo. Ya va a empezar. El que perdió, perdió. Un pueblo que no está lejos nos ha llegado hasta este lugar. Un cazador de conejos más presumido que un pavo real. Si quiere llegar a viejo, un buen consejo le quiero dar. Que se regrese a su pueblo porque estos aires le sientan mal. Si hay alguien que no le gusta o que le asusta que viva aquí, que no se valga de nadie, que me lo diga nomás a mí. Que se guarde sus consejos, desde hace mucho me sé cuidar, y nunca he necesitado ni de vejigas para nadar. De
decir la verdad no peca, pero incomoda verdad de Dios. Yo digo lo que yo siento y nunca he sido muy hablador. Si a alguno le viene el saco, que se lo ponga, pa' mí es mejor. Ya saben que los quemados se mueren siempre de puro ardor. Si hay alguien que esté quemado, ni duda cabe que no soy yo. Será algún enamorado que no ha podido lograr su amor. Que pierda como los machos para que aprenda a saber perder. Y no como los borrachos que andan llorando por un querer. No te hagas las ilusiones que Carolina pa' ti será. Ya saben lo que tú buscas, es el dinero de su papá. Lo que ella quiere es un hombre en un pobre diablo para su amor. Te voy a quitar el nombre de una paliza por hablador. ¡Un momento! ¡No quiero pleitos! ¡Silencio, señores! Segunda pelea de compromiso. El giro de Don Rosendo contra el Colorado de Don Froilán García. ¡Cierren las puertas! ¿Qué van a cerrar las puertas? Siempre se cierran, amigo. ¡Libre los gallos! ¿Me permite que lo suelte? De ninguna manera, lo voy a soltar yo. Papá, deja que Luis lo haga. Peso gallo, ¿verdad? Ojalá queden 0-0. ¿En verdad? Perdió el Colorado, señores, y ganó el giro. Óigame, se le olvida algo. Su gallo. Gracias, Luis. Francamente, no creí que ganáramos. Papá, y es justo que tengas confianza en Luis. Yo no he dicho nada, hijita. ¿Sabe usted? La verdad es que yo no quería apostar. Ah, ¿no quería apostar? Ahorita vengo. Va por los gendarmes. ¡Silencio, señores! El gallo giro de Don Rosendo
ha ganado limpiamente. Que se paguen las apuestas. No hay reclamación que hacer. No sale aquí nadie. No, señor, aquí no sale nadie. ¡Un momento! ¿Aquí hay quien reclama algo? Aquí no sale nadie, señor. Yo, Pomponio, ¿qué pasa? No me dejan ir con mi mamá. Lo que pasa es que este señor creía que yo me iba a escapar con el dinero de la apuesta. Les aseguro que nunca he tenido esa intención. Aquí tiene usted 2.500 pesos y 2.500 para mí. ¿Todo para mí? Aquí tienes tus domingos. Mira nomás, qué buena paga eres. ¿Qué? Seguro que de esta no vuelve a jugar. Te hace más daño ganar que perder. Lo felicito, amigo. Vale, 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 sí, vámonos. Bien, vámonos. 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 ¿Están todos? Sí. ¿Y el jefe? No tardará en llegar. Vamos. Venganza. Venganza. Nos hemos reunido aquí para tratar asuntos muy importantes. En cuanto llegue el jefe, nos dirá la tarea que debemos desempeñar. Venganza. Venganza. Iniciemos los funerales en memoria de nuestro verdugo, desaparecido en el cumplimiento de su deber. Y por el honor de nuestra hermandad del Escorpión, hermano verdugo, que duermas tranquilo en la noche eterna. Comprendo su cólera, pero aún hay más. Ese tipo tiene los títulos de propiedad de la mina que tanto necesitamos para seguir nuestra lucha. Por tanto, este será nuestro plan. ¿Tardará mucho, padre? No te impacientes, hijo. Ya sabes cómo son las mujeres que tardan mucho en arreglarse. Y más en un día como este. Ya.
Ya viene, padre. Claro, te lo he dicho. Qué feliz se hubiera sentido hoy tu difunta madre al verte tan bonita y sabiendo que te vas a casar. Que todo sea por tu bien, hija mía. Puedes estar seguro de que así será. Y de que mamá se habría sentido muy feliz. Una fotografía. Tantito, por favor. Déjanos solos. Señorita, retírese un momento, por favor. Sonriente, señorita. Mírelo. Pajarito, pajarito. Dice, gracias. ¿Trajiste las arras, hijo? ¿Qué hacemos, Luis? Es imposible seguir. Mande arreglar el camino. Nosotros regresamos al pueblo. Lo que no me explico es la actitud pacífica de Luis. Nunca lo hubiera imaginado. Que no le extrañe, don Rosendo. Estos muchachitos son puro jarabe de pico. Qué lástima que no estuve yo en la plaza cuando el secuestro. Yo lo hubiera impedido. ¿Quién fue? No hay nadie. Escuchen esto. Sabemos perfectamente que Luis Fernández tiene en su poder las escrituras de la mina. Exigimos nos las entregue a cambio de la vida de la señorita Carolina. La hermandad del escorpión. Entonces la cosa es sencilla. Con que Luis entregue las escrituras. Llegas a tiempo, Luis. Esto te concierne a ti.
Los documentos a que se refiere esta nota son sagrados. Y además, es un secreto que no me pertenece. Va en ello la vida de mi hija. Lo lamento mucho, pero me es imposible hacerlo. Si yo fuera usted, Luisito, no lo pensaría tanto. Carolina bien vale la pena de cualquier sacrificio, ¿no cree? Guárdese sus consejos, señor García. Yo sé bien lo que hago. Por última vez, Luis, entrega esos documentos y así podemos rescatar sana y salva a Carolina. ¿Dónde están? No puedo decirlo. Pero es mi hija, Luis. También va a casarse conmigo, don Rosendo. Tenemos que actuar rápido, don Rosendo. Registraremos toda la comarca. No quiero pensar que Carolina esté en manos de ese enmascarado. Ándale, compadre. Yo sé que usted no es rajón. ¿Qué le pasa, pues? Comprende mi angustia, Luis. Sé que tendrás motivo para callarte, pero es mi hija, Luis. ¡Mi hija! ¿Pero cómo es posible que este hombre tenga esa calma? ¿Es que no siente? Ahora que lo conozco, me alegro de que no se haya casado con mi hija. Aún es tiempo de evitarlo. Ninguna, jefe. No habrá boda. Quítate esos trapos y ponte eso. ¿Qué es lo que se propone? Vas a escribirle una carta al tipo ese con el que te ibas a casar. Ese señor se llama Luis Fernández. Bueno, a tu Luis Fernández. ¿Y qué de escribirle? Nada, que no te hemos maltratado, que te hemos tratado muy bien y que si quiere volverte a ver, tendrá que entregarme los títulos de propiedad de la mina. ¡Jamás! Nunca escribiré nada que pueda perjudicarlo. Vas a cambiar de opinión. Más pronto de lo que tú te imaginas. Pues acaba de pasar a caballo rumbo a la cañada. Voy a seguirlo por el atajo para agarrarlo en el paso de la barranca. Tú sígueme con mi otro caballo. Del tajo al paso, del paso al tajo. Yo me voy al paso. ¿Dónde está Carolina, miserable? No sé. Sí, lo sabes. Y si no me lo dices ahora mismo, te voy a hacer pedazos.
No me pegue. Por favor, no me pegue. Está en la mina, pero no me pegue. ¡Acá estoy, compadre! ¿Qué pasó? ¡Acá estoy! Quisiera saber cómo le haces para llegar siempre tarde. Eso no, compadre. Lo que pasa es que este caballo no quería venir. Amarra ese y llévatelo al pueblo. Te espero en la mina. Procura traer a don Rosendo con toda su gente. Ándale, apúrate. ¡Anda! ¡Vámonos! ¡Píquele! ¡Escóndete! ¡Rápido! ¿Otro zorro? Se me hace que este zorrillo. ¡Vamos! ¡Jálele! ¡Arriba las manos! ¡Tiren la pistola al suelo! ¿Me va a matar? Hágalo de una vez. No, todavía. Necesito saber algo. ¡Qué curioso! Yo también necesito saber algo que usted me va a decir. Pero yo puedo obligarte. No lo creo. Si va a disparar, hágalo de una vez. Antes te hago pedazos si no me entregas los papeles de la mina. Está bien. Sí, no se nos escapa el zorro escarlata. Y menuda sorpresa se va a llevar cuando se encuentre con su doble. ¡Guarden las pistolas, idiotas! ¿Qué, no me conocen? Qué susto me dio, jefe. Todavía no me acostumbro a verlo con esa ropa. Anda, saca la palomita, que necesito cambiarla de lugar. ¿Vamos a dar una vueltecita? ¡Suélteme! ¿Cómo que no? ¡Camine! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Déjeme! ¿Con qué te crees muy brava, no? Pero vas a ver cómo ahorita te arreglo. ¡Déjeme! ¡Suélteme! ¡Suéltala! Sépanlo de una vez. Esta muchacha... es para mí. ¡Maldito! ¡Primero muerta! Le va a costar trabajo amansarla, jefe. ¿Qué le pasó, compadre? Ya sabía yo que iba usted a caer en una trampa. Mire cómo me la amarraron. Le hicieron nudo ciego. Pero ya está. Fui a avisar a don Rosendo y no me quería creer. Pero en fin. ¡Ay, Dios! No cierres. Dame las llaves.
Que se aliste todo el mundo. Salimos enseguida. Está bien, jefe. Otra vez usted. Déjeme en paz, maldito. Escúcheme. Yo soy el verdadero zorro. Tenga confianza en mí. Dice el jefe que se aliste todo el mundo. Salimos enseguida. Hasta que por fin vamos a salir de este maldito agujero. Vámonos, muchachos. La hermandad del escorpión se pone en marcha. ¿Que no me conocen? ¿Dónde está el zorro? ¡Por allá! ¡Que no se escape! ¡Vamos! ¡Se escapó! ¡Cuiden toda la salida! ¡Rápido! Debí haberme imaginado que mentía. Sí, nena, soy yo. Vamos, camina.
Me gustaría saber quién eres. ¡Señor García! ¡Aquí están! ¡Cuídalo! Voy a buscar mi caballo. Recuerde que es un asesino. Si hace un movimiento, dispare. ¿Qué te pasa, Pomponio? No, compadre. No, por favor. No me vaya a volver a pegar. Compadre, no me pegue. No me pegue otra vez. Ah, ya comprendo. Pobre compadre. El que te pegó fue el doble. ¿Doble? Por eso no me gustan estos relajitos. Uno no sabe ni con quién pierde. Bueno, pero en cambio te tengo una gran noticia. La Hermandad del Escorpión ha dejado de existir. Es cierto. Has librado a esta región de esa maldita banda. Ahora solamente te falta entregar las escrituras de la mina. Sé que don Rosendo es un hombre honrado que sabrá administrar los bienes de los pobres. Dáselas. Así se hará, maestro. Así se hará por el honor y la justicia. Ahora recuerda que alguien te espera. Que seas muy feliz. Gracias. Compadre, compadre, ya se fue. ¿Quién es ese fantasma? No es fantasma, Pomponio. Entonces, ¿por qué siempre se aparece en medio del humo y tan misteriosamente? Es un hombre que sufrió mucho por la calumnia y la maldad. Ahora dedica su vida a hacer el bien en la sombra, pero de manera que nadie lo reconozca. Por eso se vale de ese truco que lo hace aparecer como un fantasma. Camine. Allí está su hija, don Rosendo. ¿Cómo? No entiende usted, primero se roba a mi hija y luego me la devuelve. ¿Es usted un bandido o un hombre de bien? Ya lo entenderá. Por lo pronto mande a su gente para que aprendan a todos los de la banda que están atrapados en el fondo de la mina. ¿Ya oyeron? ¡Agárrenlos! Ahí tiene al jefe. ¿Don Froilán? ¡Canalla! ¡Asesino! ¡Amárrenlo! ¿Y Luis? Luis. Ese cobarde huyó en cuanto hubo peligro. Te prohíbo que vuelvas a pronunciar su nombre. Se equivoca usted, don Rosendo. Aquí estoy. Luis, lo presentía, sabía que eras tú. Bueno, bueno, está bien. Pero primero a la iglesia. Que te lleven a ese asesino. Aquí están los papeles que tantas desgracias causaron. Usted sabrá manejar esas minas para bien del pueblo.